Santo Evangelio, sábado 29 de agosto de 2015. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. Y es que Herodes había detenido a Juan y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, que él tenía como esposa. Porque Juan le decía: No te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno. Herodes ofrecía un banquete en su cumpleaños a los magnates, a los tribunos y a los grandes personajes de Galilea. La hija de Herodías en persona entró, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y juró: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre: ¿Qué pido? Su madre contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo a donde estaba el rey, entró y dijo: Quiero que me des inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla por el juramento y por los invitados. Inmediatamente el rey mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Él fue a la cárcel, le cortó la cabeza, la trajo en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.